Esto está filmado por un miembro de la asociación desde el balcón de su casa. Es rápido, son las nubes, tal y como se desarrollan, un día normal con viento. Y este es el... No se mueven así, evidentemente, en tiempo real, está acelerado, entonces por eso las vemos así. En cambio, mire qué interesante, cuando se trata de los chemtrails, es decir, de las estelas químicas, ya no se mueven de la misma manera. Aquí, evidentemente, también hay viento, ese viento se lleva a estas estelas, y estas estelas están armadas como si fuera una trama metálica igual, entonces como trama metálica se va desplazando, así lo pueden ver perfectamente. Y lo que es muy interesante, has visto, es que pasan aviones que dejan estelas, pero esas estelas desaparecen. Mientras que estas otras se mantienen. ¿Qué diferencia hay? Pues que unas estelas no contienen productos químicos y estas sí. Bien. Entonces, ¿por qué me voy a poner a hablar del origen del ecologismo? Porque vamos a hablar del cambio climático. Y el cambio climático, de pie. Si no os importa sentaros en el suelo, aquí hay muchísimos X. Si os queréis sentar para no estar toda la charla en el suelo. Bien. Entonces, yo quiero decir, nada más empezar, que soy una persona que me encanta comer natural, que compro bio, que me gusta el campo, que me gusta el monte, que procuro vivir en contacto con la naturaleza. Pero eso no quita que hay que saber de dónde viene el ecologismo. ¿Dónde nace? ¿Sí? Y... ¿por qué tiene, digamos, tan buena prensa? Hay que sospechar siempre de las cosas que tienen mucha publicidad, siempre. Entonces, vemos que el primer movimiento, la primera asociación, es el WWF, ¿sabe lo que es el World Wildlife Fund? La vida salvaje, el fondo de la Fundación de la Vida Salvaje, que se funda en 1961, después el Club de Roma, en el 68, y después Greenpeace, en el 71. Entonces, en una rápida búsqueda por internet, descubrimos que el World Wildlife Fund fue fundado por el príncipe Bernardo de Holanda. ¿Ustedes saben quién fue el príncipe Bernardo de Holanda? Fue el creador de Bilderberg, no sé si conocen el club Bilderberg, y antes de hacer estas cosas, el señor príncipe Bernardo, pues estaba, era SS y trabajaba para IG Farben. IG Farben, ¿qué era? La gran petroquímica de los nazis, del Tercer Reich. Entonces, en el origen, está, bueno, el presidente príncipe Bernardo, Julian Huxley, que es el, creo que es el sobrino, o no, el primo de Aldous Huxley, ahora mismo lo veas que nunca me acuerdo bien, luego está el Rockefeller y luego está el príncipe Felipe de Edimburgo. ¿Ustedes creen que estas personas son personas que les gusta la naturaleza y que les preocupa el osito panda? Bien, tiene su sede en Suiza, famoso país, por los ositos panda. Es una ONG, cosa que me dé de plástico, y luego manejan un presupuesto de 525 millones de euros. Muy pobrecillos. Entonces, ¿quiénes son estos señores? Pues el príncipe Bernardo de Holanda es la Shell, y el príncipe Felipe de Edimburgo es la BP. Y este es Julian Huxley, que además de ser el fundador de la UNESCO, es el fundador de la sociedad eugenésica. No sé si sabéis lo que es la eugenesia nació en Inglaterra, y después los alemanes lo pusieron en práctica. La eugenesia es decir que, o sea, eugenesia es el buen nacimiento. Sabéis que eu en griego significa buen, genesia, la buena vida, la buena génesis, el buen nacimiento, ¿no? Entonces están como muy preocupados porque, digamos, las razas tengan una buena calidad de la vida, ¿no? En realidad, lo que hay detrás es el control de la población, la demografía. Los eugenistas lo que quieren es controlar la demografía, que los pobres no se reproduzcan demasiado, porque hay mucho pobre y eso pues molesta, ¿no? Entonces, los eugenistas son siempre los que están detrás de las campañas de esterilización de los indios de América. Esto pasa todos los días en Sudamérica. Una india baja de los Andes, del monte, de lo que sea, va a un hospital, tiene su hijo y le ligan las trompas y no le dicen nada. Esto está pasando todavía hoy. Bien, pues este pensamiento nace en Inglaterra y Julian Huxley es el gran defensor de la eugenesia. Y fíjense, esto es una de las ideas de,
de este grupo de genésicos, sería perfectamente apropiado continuar la experimentación con alguna de las drogas esterilizantes que fueron utilizadas por los médicos nazis. Entonces, esto es la mentalidad de los que están detrás del World Wide Fund. Bien, tuvimos un estupendo presidente honorífico del Osito Panda, que cuando, bueno, pues ya todo el mundo se enteró de que él se dedicaba, pero qué sorpresa, nadie sabía que el rey Juan Carlos era cazador, ¿verdad? Nadie lo sabía, ni que los príncipes, todas las familias aristocráticas son fanófagos de la caza desde siempre, es que se lo han mamado desde siempre, llevan siglos haciéndolo, o sea, qué novedad, qué sorpresa. Entonces de repente se compungen y dicen, ay, vamos a retirar a Juan Carlos porque se nos está viendo el túnel. Segundo grupo, el Club de Roma. El Club de Roma también es un montón de especialistas que escriben un artículo fundacional. Fijaros qué título, los límites al crecimiento. The limits to growth. ¿El crecimiento de qué? De la humanidad. Están muy preocupados porque hay mucha gente, claro, mucha gente pobre. Uf, estos pobres, es que hay demasiados, ¿sabes? Entonces, mucho pobre, y entonces el origen y propósito del Club de Roma es tal cual, poner límites a la demografía mundial. ¿Y cómo lo van a conseguir? Se reúnen en una mesa todos estos señores trajeados, ¿verdad? Y deciden que hay que salvar la Tierra. Hemos encontrado la solución. Vamos a salvar la Tierra. ¡Qué bien! La Tierra está en peligro. ¡Uy! ¡La humanidad qué mala que es! Fíjate tú cómo está de mal la Tierra. Hay que salvar la Tierra. Y entonces, claro, el enemigo de la Tierra es el hombre. Y eso es lo que se han inventado estos ecologistas. No digo los que están aquí, ojo, los ecologistas de traje y corbata del Club de Roma, que en realidad ecologistas no tienen nada, lo que son unos eugenistas, y unos controladores de la demografía. Entonces, deciden, el planeta se está muriendo, el planeta se muere, y la culpa es del hombre, del CO2, hay que volver a las cavernas, nosotros, porque ellos tendrán todo lo que quieran, tendrán sus satélites y sus yates y sus lo que quieran, pero nosotros tenemos que volver, nosotros el pueblo, ese pueblo que estropea la Tierra, somos nosotros los culpables, ¿verdad? Bien. Entonces así nace la ecología. Pero ahora faltaba una cosa, que es que estos señores, sale un señor así todo trajeado, que se baja de un Rolls Royce, que viene de Suiza, que es banquero en realidad, y te dice, oye, la Tierra se está muriendo, y tú dices, ¿tú te estás contando? Claro, entonces no funciona con ese señor, hay que inventar el ecologista. ¿Y qué hace? Crear Greenpeace. ¿Han entendido? Greenpeace siempre tiene dinero. Cuando Greenpeace hace algo, siempre hay una cámara de fotos, siempre hay gente filmando, siempre tienen dinero. Nosotros no tenemos dinero para nada. La Asociación Cielos Limpios, a la que pertenecemos, no tenemos dinero y he venido a hacer la colecta, ¿eh? No se vayan sin una pequeña contribución. Pero esta gente nunca le falta dinero, yo no sé cómo lo hacen. Y además, cualquier pedo que se tiran, resulta que salen los periódicos. Entonces, cuando las cosas tienen mucha difusión, ahí hay que empezar a sospechar. ¿Bien? Entonces, Greenpeace se crea en 1971, tiene un presupuesto también de 236 millones y empezamos a buscar. ¿Y quién hay detrás de Rockefeller, de Greenpeace? Pues hay unos accionistas muy poderosos que dan muchísimo dinero para mantener. Bien. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Greenpeace tiene un montón de gente estupenda. Esta niña, todas estas que siempre están en los medios, las pobres víctimas, las que se descuelgan de los barcos, las que se tiran por las fachadas, en fin, hacen unas cosas para salvar el planeta. En realidad, no saben que los están utilizando. Y los que le están utilizando son precisamente los que vamos a hablar. Entonces, bien, ¿ustedes conocían esta historia del coche de comprimido? ¿Alguien? ¿No? Bueno, pues nosotros que somos ecologistas deberíamos conocer el coche de aire comprimido. ¿Cómo puede ser que no sepamos que existe en la India, en las calles, un coche que cuesta unos 6.000 euros y que se llena el tanque con 3 euros de aire, y que tiene una autonomía de 300 kilómetros? Yo estoy charlando con los taxistas de Madrid a ver si hacemos una solicitud a la embajada de la India para que traigan los taxis y que tengamos taxis de aire comprimido. A ver si lo conseguimos. Bien. Entonces, alguno de estos grupos, lo siento por Ecologistas en Acción, porque en Ecologistas en Acción, en todos estos grupos hay gente estupenda. Pero los que dirigen los hilos
¿Cómo puede ser que no les informen de que hay un coche de aire comprimido si lo que queremos hacer es salvar el mundo de las toxinas y de la intoxicación y de los malos humos? ¿Vale? Entonces, ninguno de estos apoya el famoso coche de aire comprimido. ¿Y qué pasa? Que este señor lo va a presentar el año pasado a Tailandia, en Bangkok, y resulta que se suicida. ¡Ay, qué mala pata! Justo voy a difundir, vamos, la joya de la corona, y ese día justo tengo ganas de suicidarme desde el piso 22 de un hotel de esos de lujo donde es imposible abrir la ventana. O sea, no sé si habéis estado en rascacielos, es imposible abrir la ventana, para eso están las ventanas cerradas, para que la gente no se pueda tirar del piso 22. Pues este señor es un genio, ha conseguido tirarse por la ventana. Evidentemente es una manera de decirles a los de Tata Motors de la India, bueno, tenéis ya vuestro mercado interno, dejadnos en paz, nosotros queremos seguir envenenando el mundo con el coche de coche. Entonces, volvamos, conclusión, ¿quién ha creado, promueve y financia el ecologismo? Claro, ¿no? No sé, a mí me está costando entender cómo funciona esto, cómo puede ser que son los dueños de las mayores petroleras del mundo, Rockefeller, Richard Bernardo, la Shell, la Exxon, la Mobile, todos estos, la Standard Oil, en fin, todos estos, que son los que están detrás del ecologismo. Pues será que no quieren hacer esto, entonces, vamos a, estos son los que están detrás. Contaminaciones de selvas tropicales por buscando petróleo en lugares remotos, ¿bien? Cuando ya existe la posibilidad de que todos tuviéramos un coche súper barato que no contamina nada. Ya está inventado, ya está funcionando. Os aviso que el coche de aire comprimido vino a la Feria del Automóvil a Barcelona en el 2008. ¿Alguien ha oído hablar de esto? ¡Qué casualidad! Ahí estamos todos. Yo cada vez pongo gasolina en el coche y acuerdo de todos sus muertos. Otra vez, ¿cuánto no podríamos estar viviendo de otra manera? Bien, entonces, yo lo siento, yo no me puedo fiar de este... me fío de nosotros, de lo que estamos haciendo aquí nosotros, desde nuestras huertas, desde nuestros hijos, desde nuestra vida, del día a día. Pero lo que estos están detrás, esto sí que no me fío un pelo. Entonces, todos estos señores son los que están detrás del IPCC, Panel Intergubernamental por el Cambio Climático, que es un departamento de la ONU, ojito con la ONU se creó justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, y se construye el edificio, la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, sobre terrenos cedidos por Rockefeller, así para que quede claro quién está detrás. Bien, entonces resulta que este IPCC es en realidad el brazo ejecutor de los eugenistas de la ONU, que son los amigos de todos los que hemos mencionado antes. Y tienen un presupuesto de 200.000 millones de dólares. Digo yo que con ese presupuesto podrían haber comprado algunos coches de aire comprimido, si no fuera porque en realidad el propósito es otro, ¿no? Bien. Entonces, la idea del IPCC es que el CO2 es el gran enemigo y que es colocar a la naturaleza por encima del hombre. Que tampoco, o sea, no se trata de, ¿me entendí lo que quiere decir? Hay que salvar la naturaleza y entonces el hombre que se fastidie. Porque el hombre está produciendo CO2 cuando sabemos que el CO2, pues bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, el CO2 tampoco es una cosa que el propio mar, el océano, es el mayor productor de CO2, entonces que no nos estén contando películas de que eso es tan peligroso. Bien. Y sobre todo esta frase, culpar al pueblo de la destrucción del planeta, cuando son las multinacionales las que lo están destruyendo. Entonces, cuando nos dicen, el IPCC, uy, tiene muy buena información, tiene 2.500 científicos. Resulta que no es cierto. Tú te pones a investigar y es una camarilla de 33 autores y 18 colaboradores. Y Pachauri ha sido hasta, nada, hace un año, admitido hace unos meses, el presidente del IPCC. Y este no es un biólogo ni nada, es economista. Qué casualidad. O sea, que el que está luchando por el planeta es un señor que trabaja en el mundo de la economía, ya saben lo que significa economista. Bien, no sé si habéis oído hablar de esto, habéis oído hablar de esto del Climate Gate. Climate Gate consiste en unos hackers en el año 2009, pues desvelaron unos 9.000 mails en los cuales se destapa por completo que los que están en el IPCC, o sea, los famosos estos 2.500, que en realidad son 33, llama la atención el número 33, justo, ¿no? ¿Sabéis, no? Lo de la masonería. Bien, entonces resulta que desvelan en estos mails que en realidad
se dicen, ay, fulanito de tal nos está molestando porque está publicando las cifras auténticas de que no hay calentamiento global y nos está molestando de nuestra agenda. Entonces, estos mails describen que hay una agenda que se trata de decir que hay calentamiento global, que se están derritiendo los polos y que la culpa es del CO2, que la culpa es de la, digamos, evolución tecnológica y que tenemos que volver a la edad de las carreras y a la bicicleta. A mí me encanta la bicicleta, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, luego también, bueno, esto es el paso siguiente, que es la Agenda 21, no es el momento de hablar de esto, pero pues, si os interesa reflexionar e investigar, buscar qué es la Agenda 21, está la versión oficial y como siempre tiene el lado oscuro. Seguimos. Bien, entonces llegamos a esto de que el cambio climático o modificación climática, que no es lo mismo. Bien, hay que decir que el cambio climático son fenómenos naturales. Siempre ha habido cambio climático. Cuando cualquier persona que se interese por la paleontología o que se interese, ¿veis? Cuando hay huellas de dinosaurios en medio de La Rioja y que han pisado una zona fangosa porque era clima tropical, pues evidentemente ha habido un cambio climático. En La Rioja había cambio climático, había clima tropical y había dinosaurios. Hace muchísimos años. Bien, pues eso es un cambio climático. Bien, pero en realidad lo que se provoca por el hombre se debería llamarse modificación climática. Bueno, si somos nosotros los culpables, si somos por lo del CO2, entonces sería una modificación climática. Entonces ya empezamos mal con la palabra. Estas son las huellas de dinosaurios, la Rioja, que os recomiendo, es muy interesante. Bien, entonces existe la manipulación climática, que puede ser de uso beneficioso y que se podría utilizar en zonas de sequía, como está habiendo en España. Podríamos utilizar la manipulación climática con el acuerdo de todo el mundo para hacer llover. Casualidad es que está haciendo exactamente lo contrario. Y acordaros que en los Juegos Olímpicos de Pekín, estuvieron haciendo llover mucho tiempo para limpiar la atmósfera pekinesa, para que los atletas estuvieran respirando todos esos contaminantes, y después hicieron otra manipulación para que no lloviera. Entonces, perdona, ¿cuál es el que echa para que llueva? El químico que echa. Porque yo creo que plata es para que no llueva, ¿no? Hay muchas patentes. O sea, luego, si quieres, luego cuando terminamos hablamos de ese tema. Vale, hay... Yo no soy... Luego tenemos... Luego te pasa, luego os pasamos un par de datos para que... Sí. Bien. Entonces vamos a decir, no, en España no hay manipulación climática. Vamos a saber. Pero resulta que encontramos en la biblioteca del ABC el 24 de enero del 79... que nos dicen que hemos sido el país afortunado en el cual la Organización Mundial de Meteorología ha decidido hacer una nueva campaña piloto de manipulación climática. Y nadie se acuerda de eso, pero ahí está. Dice que vamos a hacer un proyecto para intensificar las precipitaciones. Pues hijo, o lo han hecho mal o es que nos están mintiendo, porque más bien está haciendo todo lo contrario. Seguimos. Entonces, ¿seguimos? Bien. No solamente tenemos este dato de Meroteca, en el cual hincha pecho el gobierno español diciendo que hemos hecho un contrato para que vengan a manipular el clima para que llueva, sino que además buscamos en el año 86 en el BOE, y hay una serie de... hay una ley, un real decreto, ¿estamos? En el que dice lo siguiente: la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la administración del Estado o por quienes está autorizado. Quiere decir que contempla este decreto ley que existe la posibilidad de manipular el clima. Y esta me impresiona muchísimo. Dice, cuando los procedimientos empleados a los efectos de este artículo impliquen la utilización de productos o formas de energía, ya están hablando de un tipo de tecnología que tiene que ver con la energía, con la manipulación energética, o sea, electromagnética, no sé lo que está haciendo, pero aquí hay algo raro. Formas de energía con propiedades potencialmente adversas para la salud, se requerirá el informe favorable de la Administración Sanitaria para el otorgamiento de la autorización. Quiero decir que este Real Decreto contempla no solamente que existe, sino que el Estado tiene que autorizarlo y que encima se conoce la técnica y los métodos y las patentes, porque se sabe que se pueden utilizar productos que pueden ser malos para la salud y formas de energía. Eso ahí habría que preguntar al señor que redactó la ley. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se vota en el Parlamento, pero como en el Parlamento los diputados no se leen las leyes, simplemente les dicen, a este hay que votar sí, a este hay que votar no, y se van a su casa y se quedan tan tranquilos, pues no, estamos desamparados a nivel.
Ya, sí, claro, ya ven. Claro, porque es que esto, con esta carta, con esta, este Real Decreto, es para pedir cita, evidentemente, con el gobierno, pero como no nos escuchan, para que nos digan, explíquenos este Real Decreto. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha dicho esto? ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo? Bien, entonces, se está haciendo todos los días. Fíjense, si no, no habría una empresa, Oliver Strave, que se dedica a garantizarte el día perfecto de tu boda sin lluvia. O sea, esto es la prueba. No me van a decir que esto es una locura. Está ahí, hay gente que se dedica a eso, profesionalmente, a cambiar el clima para tu boda. ¿Seguimos? Bien. Entonces, no sé si aquí hay gente de Ecologistas en Acción. ¿Hay gente de Ecologistas en Acción? ¿No? Bien. En Ecologistas en Acción hay una versión, digamos, oficial, que es que el tema de la ingeniería, de los chemtrails, de la manipulación climática, es un bulo. Es un bulo absurdo, es una tontería y estamos locos los que decimos que ahí está pasando algo raro. Sin embargo, resulta que ellos tienen una revista que se llama El Ecologista, que la tienen aquí, y hay todo un artículo, en el número 85, que habla de geoingeniería y modificación del clima. Es decir, que me alegro mucho que dentro de Ecologistas en Acción ya empieza a haber algunos disidentes, digamos, de la versión oficial, que dice que esto es un bulo y que es mentira. Ya empieza a haber gente que dice que no, que es verdad y que tal, tal, tal. No os voy a leer todo el artículo, pero ahí lo tenéis para los que queráis. Bien. Entonces, otro Ecologista en Acción, que son los de Alcázar de San Juan, que han hecho una conferencia de prensa denunciando que estaba habiendo manipulación climática a través de estelas y aviones. Entonces, bueno, ya sabemos que la manipulación climática pues no es una cosa tan complicada, se ha utilizado por razones, pasamos, por razones militares, porque el clima es un arma. El clima es un arma. Pasamos. Bien, en Vietnam se utilizó en la operación Ranch Hunt, que consistió en hacer llover muchísimo para que se enfangaran las tierras, fue como una prolongación del monzón. Y pues los Vietcong no pudieran desplazarse y fuera más fácil acorralarlos, hacerles la vida más complicada, el traslado, el movimiento, si lo quieren. Bien, entonces, bueno, es un vídeo, pero vamos a pasar para no perder el tiempo. Y luego la operación Popeye fue otra manipulación climática, bien, durante la guerra de Vietnam. Quiero decir que se ha utilizado ya se ha utilizado, no es una novedad, es un arma. Ya sabemos todos que Napoleón quedó atrapado por los hielos en su invasión de Rusia y le pasó tres cuartos de lo mismo a Hitler. Es decir, que el control del clima te favorece o te impide una victoria militar. Seguimos. Entonces, vamos a hablar del calentamiento global. Hay calentamiento global. Fíjense estas imágenes tan interesantes. Un artículo de Fox News. Fox News, que no son nada conspiranoicos. Pone: ha crecido el hielo ártico en un 60% en el 2013. Y ponen la foto. Siguiente. Bien. Entonces hay una... Esto es muy reciente. 22 de julio del 2015. Este verano. Expedición del calentamiento global, que se va al Ártico, queda cancelada por culpa porque hay demasiado hielo. A ver, ¿cómo es esto? ¿No se estaba derritiendo? Pues no. Aquí en National Geographic, la Antártida recupera su hielo. Seguimos. Esto es muy divertido. Una serie de científicos que van a investigar el calentamiento, ¿no? Y entonces van y se quedan atrapados en el hielo. Bien. Entonces vienen dos rompehielos. Viene uno que queda atrapado en el hielo. También. Viene un segundo rompehielos que queda atrapado en el hielo. Y al final se los llevan en el helicóptero. Es como de chiste, ¿no? Pero siguen. El Ártico se derrite y te va saltando el pop-up, las cosas, vas viendo los vídeos en YouTube y te va saliendo la publicidad porque tienen la pasta que no sé si os ha pasado, ¿no? Ver vídeos y de repente te sale el cartelito de se derrite, el Ártico se derrite. ¿Os ha pasado? Sí. Eso cuesta una pasta, ¿eh? Todo eso no es gratis. Los que están ahí detrás y no os importa sentaros en el suelo, aquí hay mucho sitio, ¿eh? Lo digo por si no queréis estar metiendo el tema. Bien, ¿pasamos? Seguimos, bueno, aquí, ¿qué pone? El hielo alrededor de la Antártida batió su récord. Septiembre del 2014. Pasamos. Los chinos también estudian ostras gigantes y cuestionan francamente el cambio climático. Seguimos. Luego, hay una serie de estudios que son muy interesantes sobre el cambio climático, es decir, el real cambio climático, el que se da porque son fases
ciclos solares, que había viñas en Inglaterra. Y hay una calle, creo que en Londres, que se llama la calle de las viñas, porque había viñas en la Edad Media. Ustedes conocen el arte, una cosa que se llama el gótico florido, que es un gótico final del siglo XIII-XIV, mejor dicho, XIV-XV, y entonces es un gótico muy florido, está lleno de flores, porque hacía un clima mucho más suave que lo que hay ahora. Es decir, que ha habido momentos de calentamiento y después de enfriamiento. Seguimos. Vamos a ver, ya lo han visto, no hace falta que se lo cuente, este verano hemos sufrido. Ven, aquí lo van a ver. Bueno, ¿cómo explicamos esto? ¿Alguien puede explicarme, algún meteorólogo podría explicar por qué las nubes justo evitan la península? Es que no tienen manía estas. Dicen, ahora no vamos a pasar por encima de España, vamos a dar toda la vuelta. Seguimos. Aquí, esta es la foto grande de lo que acabamos de ver ahora. Se ve clarísimo. Incluso, fijaros este recorte, ¿veis el recorte aquí? Este es el recorte de la costa portuguesa. Y esto, fijaros que no existen los ángulos rectos en las nubes. No existen los ángulos rectos en las nubes. Pues aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Y aquí donde no manipulan, pues son todos círculos. Vamos. Esta es la fotografía del vídeo que os he enseñado antes, donde se ve claramente que aquí hay unas rayas, que son estelas de aviones, que impiden que entren. Pero no solamente esto, sino que encima debe haber algo, un dispositivo electromagnético o algo, que hace que se corta en ángulo recto. Vamos a ver más. A ver, ¿esta cuál era? ¿Pasamos? Esta no la veo bien. Sí, aquí. Bueno, todo esto es de este verano. ¿Pasamos? Es que hay una que se ve muy bien. Miren esta. Miren, la nube es que se recorta exactamente. ¿Pasamos? Bien, esta es muy interesante, una secuencia. De 8 de la mañana a 8 de la tarde. Estamos el 30 de junio de 2015, este verano, con un calor que no nos queríamos morir todos. Bien, fíjense la nube, que está recortada por la costa. Pero es que es muy interesante, es que aquí, en la zona de Cádiz, hay aquí una masa nubosa que se va a ir absorbiendo. Y si vamos siguiendo, esta masita de nubes va a ir desapareciendo. Y lo mismo pasa con las nubes que están arriba. A ver, vamos a pasar, que se ve mejor, creo, en esta se ve mejor. Miren, 1 de julio, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Entonces he ido parando el vídeo, he hecho la copia, perdonen, para que se pueda ver el... Bien, entonces, aquí tenemos bastantes nubes por la mañana. Sigue habiendo bastantes nubes. Aquí de repente no hay. ¿Y aquí? ¿Han desaparecido? ¿Cómo han desaparecido las nubes? ¿Por qué han desaparecido? Nadie lo sabe. Pero no han desaparecido porque ha llovido, sino que han desaparecido porque han desaparecido, porque se han deshecho, porque las han deshecho. Lo mismo pasa aquí. Miren, esta es la última, ¿vale? Miren, aquí, estas masas de nube que vienen, aquí es bastante importante, aquí está, y de repente aquí ha desaparecido. Y luego hay esta cosa aquí, que es muy rara, que es este arco, que sigue estando aquí, donde empieza aquí, 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 y ¿qué hace qué? Toda la península, la península en esta parte, del avión, pero hay un montón de estelas. Seguimos. Bien, estas son las costas de Estados Unidos y fíjense, un ángulo recto también aquí. Y saben que esto es California. Las costas de California están, vamos, toda la costa oeste está sufriendo una sequía, pero están ya, que es que se mueren, que se mueren de sí. Seguimos. Y estos... No tengo palabras. ¡Qué casualidad! No hay nubes, no hay nubes en el Atlántico, nada. Hoy, un día nuboso, súper nuboso, pero las 7 islas Canarias tendrán sol. Yo no sé si son los hoteleros que están pagando para que la gente vaya a Canarias, pero esto es muy sospechoso. Yo, si yo fuera meteorólogo, estaría haciendo una tesis doctoral sobre esto. Vamos, no, hasta que no consiguiera entender que me expliquen cómo puede ser este fenómeno. Me van a decir, es que hay muchas montañas. Hay muchas montañas. Yo he estado en Canarias, a mí no me la cuelan. Estas, las montañas que hay en Canarias no son tan altas como para frenar tantísimo, tantísimo movimiento nuboso, ¿no? Pero bien, seguimos. Y luego esto ya es la bomba, que son esta raya.
Entonces, la explicación oficial de estas nubes a rayas es que han pasado por encima de una, ¿cómo se llama? Sierra. Entonces, pasan las nubes por encima de la sierra y entonces las militares hacen unas rayas así, todas igualitas y paralelas. Y entonces, pues, claro, entonces aquí que hay, como todos sabemos, aquí está Nepal, ¿no? Esas son las Islas Canarias, aquí está el Himalaya, ¿no? ¿Es así? Hay montañas muy altas aquí que hacen que cuando pasan las nubes por encima se quedan las rayas. Bueno, pues estas son las rayas que en realidad, cuando fumigan con estos metales pesados, en realidad metalizan el vapor de agua y entonces reciben las ondas electromagnéticas. Y esto lo que vemos es las ondas electromagnéticas que son mandadas por un sistema de ondas electromagnéticas que se enganchan, digamos, a la sustancia química metálica de las nubes artificiales. Porque si tú intentas echar, o sea, radiar una nube normal, que es vapor de agua, pues no consigues eso. Necesitas primero que la masa, que la nube esté formada de metales. Y los metales que utilizan, según los datos de los análisis del suelo, son aluminio, bario, estroncio, mayor. Seguimos. Bueno, ustedes, supongo que hay alguien que no ha visto estos cielos. Yo creo que estamos todos hartos de ver esto. Esto no está siendo... Sí, hoy ha sido terrible, ayer también. Esta, por ejemplo, es muy interesante porque nos dicen que las estelas de condensación, porque todos los que dicen que estos son mentiras y que estos son bulos, que estos son estelas de condensación. Es decir, que es una estela de condensación. Tenemos un avión que va, tiene que ir a más de 8.000 metros de altura, altísimo. Y encima tiene que haber mucha humedad, 70%. Y tiene que hacer bastante frío, 40 bajo cero. En esas condiciones se puede crear una estela de condensación que consiste en lo siguiente. Sale el aire caliente del motor, ese aire caliente se cristaliza, pero como la masa de aire frío alrededor de esa estela es muchísimo más mayor de cantidad de frío, se reabsorbe. Eso es una estela. Lo mismo que cuando nosotros por la calle hacemos así, sale la estela, ¿no? Imaginaros que hago 2 kilómetros y una estela de 2 kilómetros que me va a seguir. Luego cuando vuelvo, toda la camino tengo lleno de estelas así. Pues es más o menos lo que nos están diciendo, es así de absurdo, ¿no? Bien, entonces, cuando ves una estela por debajo de una nube, pues es que es muy raro. Y encima esta nube, no sé si la alcanzan a ver, está toda estrelladita. Bien, seguimos. Pues en Murcia, esto es en el Valle del Ródano, en Francia. Esto es en Alicante, todos hemos visto estas estelas que luego chorrean por dentro. O sea, la estela tiene algo dentro que no tiene por qué chorrear. No nos han dicho que esto era condensación. Pues si es condensación, pues es condensación, es nube. O sea, dentro de una nube no chorrea nada. Yo nunca he visto una nube, ¿eh? Y dentro de esa nube ves que va chorreando cosas. No. Eso ocurre cuando dentro de la estela hay otros productos que pesan más y entonces chorrean. Más claro que el agua, ¿no? Pues no. Esto es una estela natural, normal, para mucha gente y no hay que preocuparse. Y entonces esto es lo que os estaba contando, el contrail es la estela de condensación, que es esa que va siguiendo el avión, y los gentrail, que son estelas químicas en inglés, pues tienen este otro aspecto completamente diferente. Bien, entonces ya os he contado que estas son las condiciones, más de 8.000 metros, menos de 40 grados y un 70% de humedad, que se da muy pocas veces. Vamos, y los gentrails, pues vamos a seguir, porque esto es muy interesante. Un documento del ejército de los Estados Unidos, US Department of Defense, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, utiliza la palabra chemtrails en el año 1990. Entonces resulta, vamos a pasar, que esto es un manual de chemtrails. Pero voy a decir, no, los chemtrails es un invento. Es que es muy curioso, porque dicen que los chemtrails se los han inventado los conspiranoicos y resulta que tenemos documentos americanos que los que están, los pilotos que están trabajando en el ejército de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, tienen clase de chemtrails con asignatura. ¿Hoy qué estudiamos? Chemtrails. ¿Te has aprendido el examen? Es alucinante. Bien. Y entonces, pues como esto es evidente, en el año 2001 hubo un senador que se llama
Denis Kuznick, que es este señor de aquí, que presentó un proyecto de ley que lo llaman HR 2977, y entonces él dice que hay que poner freno a la escalada de la militarización del espacio por parte del ejército de los Estados Unidos. Y dentro de todas las armas que van escribiendo, que te echas a temblar, cuando ves todo lo que han inventado, pues una de las cosas son los chemtrails, que es una arma llamada exótica. No sé por qué. Sí, hombre. Bien, entonces, otra de las cosas que tenemos que saber es que la manipulación y la modificación del clima es un proyecto militar de los Estados Unidos, es real, es histórico. Y lo tenemos aquí en el año 1966, es muy antiguo, en documentos militares en los que se habla del control del clima y de la modificación del clima. Y luego otro, que es una reunión de militares, tenemos aquí todos estos, coroneles, generales, mayores, y se reúnen en el año 96 para redactar un texto diciendo lo siguiente: Weather as a force multiplier, que quiere decir el tiempo como multiplicador de fuerza, es decir, vamos a utilizar el tiempo. Ya sabéis la diferencia entre tiempo y clima. El tiempo es local y el clima es la consecuencia de una suma de tiempo. El tiempo que hace aquí o allá, conseguimos hacer un clima, ¿vale? Entonces, modificación del tiempo, al final consigue modificación del clima. Eso que están haciendo ahora en España. O sea que esto es un documento en el cual se reúnen militares para hablar de que, qué bien, si controlas el clima, vas a controlar, vas a tener más a tu favor. Es un arma, el clima como arma. Seguimos. Seguimos, es el mismo documento. ¿Seguimos? Bien, entonces hay muchas patentes, casi 200, ¿no? Sí. Que hayamos encontrado, porque claro, no podemos estar ahí tampoco viendo una por una, si hay miles, bien, pero ya 200 son bastantes. Pero hay una muy interesante que se llama Welsbach, creo que ese es el señor encantador que no sé dónde estará, pero más le valdría hacer otra cosa, utilizar su inteligencia para otra cosa. Este señor Welsbach hace una patente en el año 1991 y que en el resumen de la patente pone que es la siembra estratosférica, perdón, aquí, con partículas de óxido de metales con alta emisividad para ondas electromagnéticas para la reducción del cambio climático, la reducción del calentamiento global. ¿Lo habéis entendido? Lo he dicho un poquito mal, ¿no? Entonces se trata de sembrar en las nubes metales con alta emisividad para ondas electromagnéticas y así reducir el calentamiento global, cuando sabemos que el calentamiento global es una mentira en una catedral. Seguimos. Bien, seguimos. Entonces, seguimos. Sigue dándole. Bien, entonces tenemos los metales, bario, estroncio, aluminio, se fumigan las nubes a partir de dispositivos electromagnéticos. Y después, si le damos a ver qué sale. Entonces, conseguimos esos cielos. Seguimos. Y conseguimos estas estrellas. ¿De acuerdo? Aquí queda bastante claro en este dibujo cómo funciona. O sea, se rocía, se mandan las ondas y tenemos estas cosas. Seguimos. Bueno, está, ya lo hemos visto, es bastante impresionante. Esto es muy interesante, porque sabéis, yo tengo un amigo que me llama a Wikipedia, le llama Masonipedia. ¿Saben lo que dice Masonipedia? Bueno, con Wikipedia es interesante porque pones chemtrails y te sale teoría de la conspiración de las estelas primarias. Vale, seguimos. Pero si metes geoingeniería, entonces te dicen que la geoingeniería es la manipulación intencionada a gran escala del medio ambiente planetario para contrarrestar el cambio climático antropogénico. O sea que la geoingeniería existe, los chemtrails, ¿no? Pero luego vas y dices, ¿y cómo haces esa manipulación? Fijaros cómo, con estelas, con aviones. Ah, ya está. Pues esto es la Wikipedia, que te dice una cosa y luego te dice lo contrario, pero no te lo dice del todo, pero sí. Vamos, aquí lo pone. Con inyección de ácido sulfúrico mediante estelas de aeronave. Vamos a hacer. O sea que no existen los chemtrails, pero sí que existe la manipulación del clima a escala estratosférica para que se tomen unas estelas de aeronaves. Eso sí que existe. Bueno, y entonces, pues también, lo que es increíble es que esto es Wikipedia, ¿eh? Dentro de Wikipedia te ponen los productos. Aluminio, ácido sulfúrico y bario, que es después los metales que vamos a encontrar en los análisis de sangre, de tierra, de agua, que hemos hecho tanto en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Seguimos. Bien, entonces, yo esto, bien,
no entiendo mucho de eso, ¿vale? Yo os lo voy a explicar como puedo. Y si me puedes... Si no, luego lo comentamos. No, si quieres, cuéntalo tú ahora, porque esto tú lo explicas mejor, que eres más científico. Bueno, nada, que en realidad... Bueno, mi nombre es Rodrigo, yo soy compañero de Pilar. Estamos y... en la misma asociación. Y bueno, en realidad la ionosfera, o sea, el objetivo también muchas veces que se tiene con este tipo de tecnología es poder controlar a través de la ionosfera el clima y ciertas otras condiciones, ¿no? Entonces, la ionosfera es una parte de la atmósfera que tiene una gran cantidad de iones. Entonces, a través de emisiones electromagnéticas lo que se puede hacer es cambiar la función de esa parte de la atmósfera y poder... hacer como una especie de efecto, como se hacía antes por las transmisiones vía satélite, que se decían, ¿no? Que siempre había un satélite aquí que lo que hacía era recoger la información que me enviaba una antena o un emisor y luego lo pasaba a otro sitio, ¿no? Porque claro, lo que no podía hacer la onda era bordear, porque las ondas son rectas. Entonces, lo que se busca a través del uso de la ionosfera con distintos tipos de dispositivos electromagnéticos, entre los cuales muchos de vosotros habéis escuchado seguramente hablar del HART, del AESCAT, que son unas bases de antena que se usan, que una está en Alaska, otras están en Rusia, en Noruega, pero parece ser que también hay móviles, y que funcionan mandando emisión hacia la ionosfera y pudiendo ayudarse a través de los metales pesados que rocían estos aviones para producir ciertos cambios electromagnéticos en la atmósfera y evitar precipitaciones, producir huracanes o disminuirlo, ¿no? Todo esto obviamente es tecnología militar, aunque la versión oficial siempre es decir, no, esto estamos estudiando la ionosfera, pero claro, la estudian los militares y no te cuentan lo que estudian, entonces, gato encerrado hay, ¿no? Bien, entonces, bueno, si lo he entendido bien, son entonces emisores que utilizan la ionosfera para mandar su información. Y por eso necesitan, digamos, metalizar la ionosfera para que la emisión de las ondas sea más eficaz. Para que sea conductor, en realidad. Exactamente. Estamos haciendo con los chemtrails, con las comunicaciones, una atmósfera y una ionosfera que sea conductora de ondas electromagnéticas. Exactamente. Porque las ondas electromagnéticas son las armas del futuro. Bien. Muchas gracias. ¿Seguimos? Bueno, este es un dispositivo, el de HART. En Alaska, con estas antenas enormes, seguimos. Y este es el AESCAT, que con hablado, que se encuentra en Noruega. ¿Seguimos? Bien. HART y estas ondas que producen estos centros son armas escalares. Yo no soy capaz de explicar lo que es un arma escalar. Pero bueno, por si os interesa buscarlo, que sepáis que esto está relacionado. Y estos son lo que provocan cuando se emiten en estas nubes, estas ondas electromagnéticas fabrican estas cosas extrañas. Vamos. Bien, entonces, ¿cómo no? Siempre aparecen, cuando hay cosas así de manipulación de la gente, entonces, siempre está Bill Gates y Rockefeller, no sé por qué les encanta esto. Entonces Bill Gates dice que él respalda a los científicos del cambio climático que están presionando bajo bambalinas a favor de la geoingeniería. La geoingeniería es la modificación o la manipulación del clima intencionada, ¿no? A nivel planetario. Vamos. Entonces quiere decir que el señor Bill Gates es uno de los financieros, lo apoya, ayuda y hasta ahí, lo que haga falta. Entonces aquí tenemos una serie, aquí tenemos por ejemplo análisis de sangre de lluvia, análisis de agua de lluvia en Lisboa, con unas altas cantidades de aluminio. Continuamos. Esto es un análisis de sangre de una persona de Getafe, que tenía, con el límite son 555 microgramos por litro de aluminio, él tenía 1851. Bien, seguimos. Bien, entonces aquí tenía aluminio 1221 también, seguimos. Y aquí también otro análisis de sangre de bario, esto es muy interesante, porque ahí pone que tenía en este primer análisis una cantidad de bario en sangre de 153,10, cuando el límite eran 20. Pues había pasado 3. Entonces, vuelve, se hace un tratamiento quelante que se llama...
con la alimentación, con algas, etcétera, pasamos, y entonces resulta, se hacen los análisis en el mismo laboratorio, y resulta que se ha limpiado, la verdad, conseguido bajar a 23, pero curiosamente el laboratorio ya dice que el máximo, digamos, tolerable, saludable en sangre, es de 290. Un poco extraño, ¿no? No éramos 20, ahora resulta que es 290. Entonces llamamos al laboratorio y dijeron que es que eran órdenes que venían de arriba. Y de ahí no pasamos a más información. Es decir, que hay un control incluso de los parámetros para que cuando estemos muy intoxicados no salten las alarmas, porque desde arriba ya están controlando los máximos tolerables. Muy, muy serios. Deberíamos de saber, por supuesto, cuál es el baremo ideal y el claro, es que ya no te puedes fiar, ya no te puedes fiar. Porque si no estamos desinformados de todo ya. Claro, pero es que tienen la mano muy larga, toda esta gente. Bien. Entonces, en Zamora hay un gran movimiento de agricultores en una zona de agricultura ecológica y llevan varios años, descubren que tienen 5 gramos por kilo de tierra de aluminio. O sea, 5 gramos por kilo de tierra. 5 gramos de aluminio por kilo de tierra, perdón. Bien. Eso en el 2012. ¿Pasamos? Y resulta que pasa de 5 gramos al año siguiente a 10. Y en la última, que yo no tengo la fotografía, digamos, creo que estaban en 19. Del 2014. Cerrimos. Es muy grave porque el aluminio se queda incrustado en nuestro sistema neurológico y por eso tenemos Alzheimer y Parkinson. Hay una enorme, es como una epidemia, ¿no? Ahí se dan estas enfermedades, incluso gente joven, que no es normal. Entonces, bien, en Inglaterra, el Mail Online pues describe que hay abejas que están sufriendo, que están desorientadas, que se mueren porque están contaminadas con aluminio. Y qué casualidad que aparece Monsanto, que patenta unas semillas transgénicas que son resistentes al aluminio de los suelos contaminados por aluminio. ¿Ven cómo la historia se va creando, ¿no? Es decir, que como están envenenando la tierra, ya nos van a matar de hambre. Ya no vamos a poder plantar las semillas de toda la vida porque esas no crecen. Entonces estaremos obligados a pasar por Monsanto. En cuanto a los testimonios, hay uno de los más impresionantes, que es Kristen Megan, que es una técnica de medio ambiente, que estuvo 9 años trabajando en el ejército de los Estados Unidos, en la Fuerza Aérea. Estaba ella pues, ocupándose de su trabajo y de repente entra en un almacén y encuentra un montón de contenedores enormes de aluminio, bario y estroncio. Y él no entiende, entonces va a ver a su jefe y le dice, oiga, mire, es que he visto qué es esto, quería saber, ¿qué? Y le dijo, eso lo cuenta ella en su conferencia. Dijo, ¿te apetece que te hagamos una revisión psicológica y te metamos durante 3 meses en un hospital psiquiátrico? Dice, claro, pensé en mi hija. Dije, no, claro. Entonces hizo la tonta. Entonces durante muchos años estuvo recogiendo muestras de todos los sitios donde ella, porque ella se dedicaba a la toxicidad de lo que hace, fijaros que increíble, ella trabajaba como técnico de medio ambiente para valorar hasta qué punto lo que hacen las fuerzas aéreas son contaminantes. Entonces, claro, estaba directamente ella afectada. La mayoría se callan, evidentemente, pero ella, al cabo de 9 años, ya no pudo más y dio un paso al frente y salió del ejército y hizo esta ponencia, que la podéis buscar en el año pasado, en el año 2014, y ponéis su nombre, Kristen Megan, y dice que es un plan, que es un plan que se está haciendo y que está, que mucha gente implica. ¿Seguimos? Russell Blaylock, otra cosa a nuestro favor, es que los médicos se jubilan, y una vez que se jubilan empiezan a hablar. Han visto, ¿no? Que pilotos que se jubilan dicen que el atentado de las Torres Gemelas es un absurdo, que los aviones no se comportan así. Menos mal que la gente se jubila de vez en cuando y entonces ya se les suelta la lengua y entonces ya se atreven a decirlo. Russell Blaylock, que es un neurocirujano, desde que está jubilado, pues se atreve a decir que está directamente relacionado. Nuestro cerebro tiene que estar blandito y fresquito, pero cuando se contamina con aluminio se convierte en algo donde no circula la energía. ¿Seguimos? Bueno, esto ya lo hemos comentado. ¿Seguimos?
Bueno, en Italia están bastante avanzados, la verdad, en esta lucha, mucho más conciencia que en España. Un senador, Domenico Scilipoti, lo dijo clarísimamente en el Parlamento. Era el año, era en marzo del 2014, el año pasado. Entonces yo leí, me fui a la página web de la Agencia Parlamentaria Italiana, la página web oficial, y pude leer que él había dicho que era un tratado secreto entre el gobierno italiano y los Estados Unidos de manipulación climática. Y él lo estaba denunciando, ¿no? Bien, pues queréis creer que unos meses después me vuelvo a meter, no había su captura de pantalla, no había, no sé, que hay que hacerlo siempre. Vuelvo a la página oficial de la web y ha desaparecido la sesión parlamentaria. Ya no existe. Esto no ocurre. Este señor no ha hablado en el Parlamento. Por suerte sí que hay cantidad de webs que se hicieron eco y puedes leer el texto y informarte de qué. Pero claro, ya no tienes la prueba oficial. Ven que tienen la mano muy larga. Hay uno que se llama, un italiano, es comandante de la OTAN, que se llama Fabio Mini, y que también dice que la manipulación del clima está en marcha y que es una guerra clandestina. ¿Seguimos? Bien, no sé si habéis visto alguna vez unos hilos que son, que parecen ¿cómo se llama? Telas de araña, sí. Pero en realidad no se comportan como las telas de araña. Primero porque las arañas son inteligentes y lo que hacen es una trama para que se pille la... No hacen un hilo. No son acróbatas que van de un lado a otro de una hoja. A veces sí, hay una, pero a partir de ahí empiezan a tejer, que para eso hacen sus tejidos, ¿no? Y además, cuando tú tocas las telarañas, se te quedan pegados precisamente porque tienen una sustancia en la que se pegan las alas de los insectos. Para eso están. En cambio estas, a menos de estar así en burruños, la verdad que hay pocos. En general son hilos. Hilos que las puedes ver pues en las verjas, en las rejas, en las ventanas, o una verja de una balaustrada, pues puedes ver los hilos muy brillantes y cuando lo vas a tocar se deshace. Es lo contrario de una telaraña, que estás ahí con el dedo que se te pega, ¿no? Bien, pues estos polímeros han sido analizados en Francia, o sea, estos filamentos han sido analizados y son polímeros, es decir, plástico. O sea, está hecho por el hombre, no son polímeros naturales y no son telas de araña, son polímeros artificiales. ¿Qué hacemos? Bien. Y como estamos ya en fase de normalización, ¿qué significa esto? Pues que, por ejemplo, en la libro de matemáticas de la teoría de Vicens Vives, para enseñar matemáticas cogen los chanterés. ¿Qué os parece? Para normalizar, para que los niños se acostumbren. Además, sí, hay un montón de... En la televisión, además, se va fijando cada vez, se va viendo más de forma habitual. La estela que va dejando el avión en el tiempo, precisamente, en otros medios que os cuento como yo ya me daba lo mismo 8 que 80, cogí y me puse en contacto con la editorial Vicens Vives. Les llamé, les escribí y les dije, he hablado con la directora, que se llama Ana Vives, y que es la hija de Vicens Vives, y me ha pedido disculpas. Me ha dicho que lo van a retirar, que ella no sabía nada de que esto eran estelas críticas. Me lo tengo que creer. Pero me ha dado las gracias y me ha dicho que lo van a retirar. Y digo, esto no es científico, primero porque las matemáticas, o sea, esta geometría, esto no es en el espacio, no son en tres dimensiones. Estás estudiando el cruce de líneas, los segmentos, y eso se estudia en el plano, no en las tres dimensiones. Y estás utilizando una fotografía que está en tres dimensiones. Y encima, nada nos dice que una estela es una línea recta, que puede moverse, o sea, es absurdo, no se sostiene por ninguna parte. Bien, luego esto es muy fuerte, retocar películas antiguas para que aparezcan en los cielos. ¿Veis? Fijaros si se toman la molestia, ¿me seguimos? Bueno, en cantidad de, bueno, aquí ya lo veis, ¿seguimos? Aquí, en los dibujos animados, a porrón, ¿seguimos? Se lo está metiendo a los críos. Claro, para que los niños... Que los niños normalicen, por eso digo fase de normalización. Porque nosotros, por lo menos yo, me acuerdo cuando era niña, que lo que había era contrail, es decir, un avión, muy alto, muy alto, muy alto, y la colita blanca que se le iba a llevar. Sí. Y el cielo azul impecable, y no había ni una sola raya que se mantuviera. Pero ahora están normalizando, ¿seguimos? Hasta el verbatim, estos son como cielos de ahora, estos guarnicéis que nos dejan. Esto, qué bonito, ¿no? ¿Veis?
Esto es en la... en el aeropuerto de Gerona. Génova. De Génova, perdón. Génova, sí. Sí, vamos. Y luego aquí, fijaros, buenas noches, en Nortón. Y aquí, las rayas y los aviones. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Pues el control total, para empezar, de los recursos básicos como el agua y la alimentación. Y están implicadas grandes corporaciones, ya hemos visto, Monsanto, DuPont, etcétera, son las grandes corporaciones. ¿Seguimos? Entonces hay algo que es muy interesante, el agua es el nuevo petróleo, cada vez más están invirtiendo en comprando manantiales, comprando, digamos, el agua subterránea, el agua de manantial, el agua buena. Nestlé también está dando mucha carga. Sí, ahora vamos a hablar de eso. ¿Pasamos? Sí, estos son todos los grupos financieros, o sea, todos los bancos, que sugieren invertir en agua. JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Barclays Bank, Blackstone Group, Allianz y HSBC. Bien, entonces luego nos enteramos de que en realidad el agua se está privatizando en España y la gestión del agua está en manos de dos corporaciones exclusivamente, que tienen muchos nombres, pero en realidad son dos. Agupar y luego tienen otras... ¿veis? Esta, ¿cómo sabemos que pertenece a FCC? Por este dibujito de aquí. Bien, entonces, en realidad, el agua se está privatizando y van a hacer lo que les dé la gana con el agua, mucho más. ¿Sí? Sí, miren la evolución. En el año 96, el 37% de agua estaba privatizada. En el 2003, 48%. En el 2006, 56%. Y, bueno, en el 2014 no tengo la cifra, ahora en 2015, pero debe ser altísima porque esto va en progresión. ¿Seguimos? Y luego otra cosa terrible es que todas estas aguas, que son manantiales, están en manos de Coca-Cola, de Danone y de Nestlé. Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Danone, que son como todas, ¿sabéis? Grandes multinacionales del veneno para humanos. No solo multinacionales, multinacionales entrenadas en envenenar a la gente. Bien, y luego hay un montón de gente que se está frotando las manos, porque claro, como hay muy poca agua, ahora se están anunciando todos los días que claro, para paliar la sequía, pues vamos a hacer unos trasvases. Cuando bastaría con dejar que lloviera tranquilamente y esto, esta zona siempre ha tenido su gota fría y ya no existe solamente la gota fría. Hace muchos años y ya no está. Yo he vivido aquí 3 años y era religión, no fallaba la gota fría. Entonces hay mucho interés en qué será el próximo ladrillazo. ¿Seguimos? Bien, pues ya está. Por esto ahora vamos a hacer preguntas, pero quiero decir que ¿qué podemos hacer? Desde luego, concienciarnos, hablar a nuestro alrededor, informarnos y luego apoyar a las asociaciones que se están moviendo porque necesitamos dinero para hacer folletos, para hacer publicidad, para dar...